Hello, Gigi. Oh, hi, how are you? Can you hear me? ¿Me escuchan? Yeah. All right, great. Let me see. Hello, hello, teacher. Hi. Hello, Michael. Hello, Jose. All right, there it is. How are you? So tired. Tired. Yeah. Let me see. But I'm going. You're tired. Is it raining? In here early, but in this moment, no. fue, ¿cómo se dice? It was. Ah, right. And was and a storm. Very. Very hard. Yeah, very hard. All right. A lot of wind. Bastante wind. Francisco, I received your new. Hello, sir. All right. Recibí la nueva que me mandaste, right? But había todavía varios errores. One, two, three, como cuatro. All right. Yeah. Sorry. All right. I am going to do other time. I hope to be good. Okay. All right. Let me see. Voy a apagar algunos micrófonos. All right. Okay, how's everyone doing? Right? Everyone okay? Everyone's good? What I'm going to do is... Let me apagar otro micrófono aquí. All right. There it is. Yo puedo escuchar ahí in the background. So let me see, a lot of mistakes. Okay. I gave you my observations, right? Let me see. Let me get the other laptop aquí para hacer la asistencia. Okay. All right. I hope y algunos ya you printed the sheet, la página que les dije hoy. Okay. Espero la hagan. Si no, tienen hasta mañana para hacerlo. Eso lo van a mandar al grupo cuando lo terminen. Así también queda, como les dije, registrado en el grupo que realizaron esa actividad. Right. Para aquellos que dicen, bueno, yo no tengo tiempo para andar imprimiendo o algo así, no hay problema. Cada quien. Lo puede hacer de su manera, right? Aquí nadie se le fuerza a nadie que haga algo, es cada voluntad propia, okay? Si usted dice, bueno, yo no, I'm not going to do it, lo puede escribir en un papel bond, puede escribirlo, ya le mandé al grupo eso,
qué página es, lo puede hacer en la en un papel bond y agarra una regla y hace las líneas y lo diseña usted. Le puede poner sus colores, lo que usted quiera ponerle, pero la actividad la tiene que tener lista, esa página la tiene que tener lista ya para mañana. Desde hoy le di ya un día antes. All right. ¿Qué más? Y esa actividad la van a hacer group in pairs, ¿ok? In pairs. O sea, van a ser como, como que estén, ustedes sean un support, o technical support, y la otra persona estaría dándole casi como lo que estábamos haciendo ayer. Pero esto sería como un reporte escrito, ¿right? Un reporte escrito. Por ejemplo, si... si uno llama a un soporte técnico, todo queda registrado, ¿verdad? A la hora que usted llamó, su nombre, quién es, ya sea de diferentes agencias. Y así le dan hasta un número de registro, ¿verdad? At the end. Su número es tal, tal, por si cualquier cosa. ¿Verdad, Marco? Me imagino, ¿verdad? Right? Alguna compañía que se conozca. Right? So, prácticamente esto es ponerlo en práctica, ¿right? All right? So, it's going, it's just put in practice. Remember que también en cualquier momento, en cualquier hora puede entrar administradores incluso de INSAFOR, ¿ok? Para ver si ahora tienen las cámaras prendidas, si tienen su nombre completo. No van a decir nada, no me van a decir nada, nomás van a observar, ¿ok? So, allá ustedes, yo pienso que ya llevo 3 semanas diciéndoles, allá cada quien. All right. Pero para que quede registrado aquí en esta videoconferencia, que se los comenté, ¿ok? Porque también habitan las conferencias también. Teacher. All right, hello, dígame. Can I use a page or the manual? Excuse me? Can I use? Can I use the page or the manual? Yes, yes. Si usted ya la tiene impresa, esa sería. Ah, very good. Yeah, all right. Eso lo puse para aquellos que no han imprinted, no han hecho print el módulo. Varias veces lo he solicitado, pero esta vez nomás he solicitado una página. All right? Una página. Si ya lo tiene usted impreso, esa sería la página que va a utilizar. Perfecto. Si ya la tiene, mucho que mejor. Porque nomás va a empezar a llenar. ¿Ok? The page 45. Page, ¿esta es la página que dije? 46 es the page. ¿Qué página dije en el grupo? ¿Alguien? 46, right? 46. Right. Ahí está en el grupo. Oh, right. Ahí está en el grupo para aquellos si no la han visto. Esa sería la página, page 46. Let me see. All right. Let me see. All right. So, I had a... acabo de salir de una reunión también administrativa con empresa. All right. Sobre... ya el cierre de esta semana. No hay muchos cambios. Quizás algo nuevo para el viernes. Que ahí se los diré en ese momento. Ok. And, bueno, ya tengo los seguimientos para el cierre de esta semana. Y nomás informarles de que recibirán el correo. Me dijeron que mañana, right? Que mañana recibirían el correo de la encuesta. Eso era lo que les tenía que informar. Y también que no están autorizados que ustedes la hagan. Okay, una vez más se los digo. No están autorizados para realizar la encuesta. Nomás porque les llegó. Eso nomás es para que ya estén... ustedes, para que no estén al último momento preguntando si les llegó o no. Ya cuando les llegue, ustedes lo que pueden hacer es, para que yo vea también,
porque yo solo voy a ser el que voy a estar con ustedes al lado con la área administrativa también que va a entrar a la clase. Y del momento que esa persona administrativa entre a la clase el viernes, pararía todo el proceso que estuviéramos haciendo. Cualquier actividad se cierra o se para en ese momento y realizaríamos la encuesta juntos, ¿okay? Al lado del área administrativa también, por cualquier duda. Recordarles que si en ese momento, bueno, se lo estoy diciendo ahorita porque también me dijeron que se los tengo que decir, así es que es obligación que se los haga saber, quizá alguno diga otra vez, ¿vale? Pero créanme, siempre hay alguien que no entiende o no sigue las indicaciones cuando uno se las dice. All right. So, haber dicho eso, vamos a hacerlo juntos con la área administrativa el viernes. Este viernes es el último día de clase. ¿Ok? And tendrán que tener ya terminado las tareas de la plataforma y tener el 80% de las tareas de la asistencia. ¿Ok? Let me see qué más era. Oh, aquí tengo aquí anotado. All right, the other thing is, cualquier duda para el viernes, yo tengo todo aquí también en la área administrativa. Por ejemplo, si dice usted, bueno, el nombre de la compañía donde trabajan, ok, aquí la tengo también en otra laptop, donde tengo ahí cualquier cosa, si se les olvida algo, ahí estaré pendiente con el nombre de la empresa por la cual está registrada en el país. All right. Y cualquier duda también, correos electrónicos también, por si ese momento dice usted, bueno, no sé cuál correo tengo que utilizar. Aquí tengo esa información también para facilitarles el viernes, ¿ok? Let me see. That would be it. Eso sería las noticias de hoy, ¿ok? Ya que realizamos una reunión administrativa hace unos 40 minutos. So, I had to share that with you. Let me see, tengo un mensaje aquí. Buenas noches. Este día está recibido. Y ya le mandé. Ok. All right, Argueta. Ok, teacher. Ok, great. Let me see. Okay, great. Hey, I'm going to do the teacher, first attendant. Yes. Perdón, teacher, de interrupción. ¿Podría usted revisarme si yo ya completé todo mi trabajo? O sea, ya lo completé, pero no sé si hay algo que se me haya quedado, todo mi trabajo ya para, si usted puede. Estás hablando de las tareas, el examen y todo, teacher. De la plataforma. Yes, teacher. Okay. Yeah, I told you that you are finished. Yes. You are. ¿Me puede poner mi 10 ya, teacher, por favor? ¿Le puede poner qué? Julio. ¿Me puede poner mi 10 ya, por favor, teacher? A ver, ya su nota final, ¿sí? Su nota final, Julio, ya la subí a la plataforma. Okay. Ya está en el sistema. Thank you. All right, so you, en ese aspecto de la plataforma, usted ya no tiene que preocuparse. All right, okay, nomás sería la asistencia, eso sería lo único, y el otro requisito es estar el viernes para la encuesta. Okay. Eso sería el último requisito. All right. Oh, yeah, pero oh, yeah, el primer requisito aquí ya lo tiene cumplido.
All right. Okay. Sí, el día parece que fue viernes, no estuve, teacher, porque estaba súper enfermo de una gripe que me agarró como que si era su hijo, teacher. Y solo se cayó, ¿verdad? Oh, sí, teacher. All right. Todavía no me recupero bien, pero ahí vamos ya. Se oye. Okay, I hope you feel better. Hope you feel better. Okay? Thank you, teacher. Okay, great. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay, no hay respuesta. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Daniel Ernesto Márquez. Okay, no hay respuesta. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no hay respuesta. Jonathan Emanuel Franco. Jonathan Emanuel Franco. Okay, no hay respuesta. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera Aquino. José, present, teacher. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. José Francisco Rodriguez. I mean, Juan Francisco, disculpe. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Okay, no hay respuesta. Oscar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lissette. Present, teacher. Very good. Let me see. Victoria María Vázquez. Present. Okay, thank you. And Jessica Fuentes. Present. Okay, thank you. All right, class. We are going to begin. Okay. Let me see. All right. Now, yesterday, I did some, let me see, I gave y'all an activity, right? But we're going to continue with the topic. What is today's date, Francisco? Thursday, July 30. 2021. Okay, cerca. Oscar Ramirez. Today's date, please. Today is Tuesday, July 13, 2021. Okay, okay, very good. Marco. Today is Tuesday, July. Sorry. 30th, 2021. Okay, cerca. Lisette. Thursday, July 30, 2021. Okay, cerca. Let me see. José David William. Rivera. Es 13. Okay. Yes. Tuesday, July. No, ve, de aquí, de este lado. Ok, can you repeat it? Repítelo, por favor, que alguien lo entró. Coge. Okay. Tuesday, July 13, 2021. Ok, very good, very good. Victoria. Tuesday, July 13, 2021. Ok, very good, very good. Julio. Tuesday, July 13,
2021. Okay, okay. Pretty good, pretty good, pretty good. Thank you. Say it one more time. Thursday, July 13, 2021. Okay, cerca. All right, let me see. Trinidad. Tuesday, July 13, 2021. Okay, very good. Jessica? Tuesday, July 13, 2021. Okay, very good, very good. Yo pensé que iba a decir el otro día, right? Very good. Efraín? So, Tuesday, July 13, 2021. Very good. All right, let me see. Alejandro? Tuesday, July 13, 2021. Okay, okay. Francisco? Thursday, July 13, 2021. Okay, much better, much better. Let me see. Lisette. Thursday, July 13, 2021. Okay, vaya. Pausemos aquí. Lisette. Tuesday. 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 Okay, Tuesday. Tuesday. No, no. Se le está escuchando como que está diciendo jueves. Thursday. No es Thursday. Es two. Diga two. Two. Ahora, Tuesday. No, no, ya se le va a la TH. Es tú, diga tú. Tú. Ahora diga Tuesday. Tuesday. Ah, mucho mejor. Very good. Very good. Very good. Excellent. Okay. Now, remember, today is Tuesday, July 13th, 2021. Now, what is the topic for today? Escobar, what is the topic? ¿Cuál es el tema? Okay, no lo escucho. Let me see. No, ahorita no tengo el manual, teacher. Okay. Let me see. What is the topic, Misael? ¿Cuál es el tema de la clase? Report a problem, how to use word like. Okay, very good. Good effort, Misael. Very good, very good. Report a problem and how to use would like. Right? Reportar un problema y cómo utilizar would like. Would like. Ahí de... Como pueden ver, no hay subject, no hay sujeto que le puse aquí porque no vamos a utilizar nomás el I or you, so nomás el uso del would like, would like. Now, because I gave you this yesterday, right? Ayer le di esto. Right. The majority, la mayoría, esta parte de abajo la hicieron bien. El present continuous. La primer parte quedé sorprendido de algunas respuestas, right? Algunas escribieron, pusieron palabras que ni están. So I don't know, right? I don't know. No sé qué decir. No, no, I don't know what to say, right? Present simple, el presente simple. El primer bloque del inglés, el primer pasito del inglés. Y luego sí que el present continuous, la mayoría sí quiso muy bien. Quizás una letrita cría ahí, pero eso es como decir, aceptable. This, el present simple, I don't know what happened. ¿Ok? Alguien me puede... Yo soy sincero con mis alumnos. Yo no ando con que... ¡Ah, oh, sí! Yo voy a decir siempre la realidad y así se los doy en las observaciones de WhatsApp, ¿right? Siempre les he dicho que el esfuerzo es lo que siempre considero la potencia, pero también tienen que tener esto ya establecido. ¿Ok?
Tienen que tener esto ya establecido. Now, les di la observación, right? Y es para bien de ustedes. Es para bien de ustedes. And esto lo hago también para que tomen una reflexión de que, hey, si fallaron aquí, revisen sus notas. ¿Por qué? Porque después se les puede complicar. ¿Ok? Cuando ya vayan avanzando y después tengan que mezclar el present simple con alguna otra actividad y ya se les olvidó esta parte. ¿All right? Créame, no es que, oh, tiene que ser perfecto, no, pero tan siquiera una, dos o tres, pero todas, right? All of them. Y el present continuous, sí, la mayoría hizo bien. Remember, present simple, lo que vimos al inicio de las clases, el módulo 1, ¿ok? El módulo 1. So, algunos sí lo hicieron. You did great, right? Y ahí se los di. Algunos me sorprendieron, right? Que pensé que lo iban a poder hacer y en realidad no lo completaron de la manera correcta, right? Okay. Now, present simple. Aquí nomás para darles un repasito, repasadito, ayudarles, chair. Right? Ayudarles un poco. And remember. Cuando es tercer persona, you change. Cuando es en pregunta, el does es en tercera persona. Entonces, cuando utilizamos el does, Marco, tú lo dijiste como tres veces, right? ¿Qué pasa cuando utilizamos el does? ¿Qué hacemos con el verbo principal? Al verbo principal ya no le agregamos ese, porque hey. Ya lo absorbió lo que es does. Very good. Does. Vaya. Right, so some of you pusieron el does y le pusieron la s también a los verbos, okay? Al igual como la número, por ejemplo, la 4 y la 6. Estamos hablando de she y he y utilizaron el does aquí porque era pregunta, pero dejaron el verbo con s también. O sea, totalmente incorrecta la estructura, right? Y aquí es he, utilizamos cuando hacemos lo negativo. Vale, lo vamos a hacer ahorita para ayudarles. I'm going to do the first part. All right? So it says, sure. Right? Yes, yesterday when I sent you the homework, I didn't check that I sent you my draft, not the original. Ah, okay. Well, eso fue lo que califiqué, lo que me mandaste. Right? Yeah, so. I know, because today when you sent me the correct answer, I checked that was my draft, not the original homework. Ah, vaya, a ver. Yes. All right, maybe you did it too fast, right? Lo hiciste muy rápido, que dijiste, plan. I didn't see. Yeah, right. I didn't see what teacher sent you. Okay. All right, pero por lo menos ya miraste tu error ahí, Efraín, y te agradezco que tomaste esa responsabilidad. Okay? So if you have the originals, you can send them to me if you still want, pero ahorita lo vamos a ver en clase. Okay, Efraín? Okay. Thank you. No problem. Number one. Your mom usually, ¿de quién estamos hablando aquí primero? Tu mamá. All right, mamá, right? De ella. Your mom usually. So estamos hablando de tercera persona o no? Third person. Yes. All right. Entonces utilizamos gets. All right. Gets up. Que sí, que es un verbo fraseal. Gets up, right? Ahí está el up ya aquí. Pa ponemos la s. Era todo. Right. La mayoría sacó está bueno. Aquí es donde empezó el right? Let me see. Primero, ¿qué tipo de oración es? ¿Es afirmativa, negativa o en pregunta? Pregunta. Es pregunta. Eso es lo primero.
Eso significa que no podemos poner un sujeto aquí, porque el sujeto está aquí ya, you. Ok. So, ¿qué utilizamos cuando hacemos pregunta? El do. El do. El do. O el does, right? Very good. So, ya sabiendo esto, miramos aquí. ¿Cuál es el subject? Yo. You. You. Entonces, ¿cuál utilizamos? ¿El do o el does? Do. Do. Okay, do, very good. Do you always? ¿Cambiamos el verbo? No. No. Very good. Entonces, sería feel. Feel. Okay. Do you always feel happy? Entonces, estas serían las dos respuestas. Do and feel. Right? Al inicio. Pueden ir anotando ahí si lo tienen, porque después en el futuro les puede ayudar. Ok, recuerden, yo siempre los voy a tratar de ayudar, right? Aunque sea su docente en el tercer módulo o no, por lo menos les va a quedar esto claro. Ok, ok, so. Let me see. Number three. They don't watch horrors, right? Pueden poner they do not o la contraction they don't, right? Pueden usar cualquiera de estos dos. They don't. Ahora, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos con el verbo aquí? ¿Le ponemos la S o no? No. Ok, very good. No, no, porque es tercera persona. I mean, es plural. They no es tercera persona, right? Si fuera he, she, it, entonces sí. Pero aquí nomás es, y como es en negativo lo tenemos que poner. They do not or don't watch horrors, right? So, voy a quitarle esto porque va unido. Don't watch horrors. Ellos no miran horrores. En estas palabras, como les dije, son películas de horror, right? Así como les dije, yo no miro comedias, yo no miro dramas, right? En este aspecto era horrors. Number four. Analicemos esta oración. ¿Es afirmativa, negativa o pregunta? Pregunta. Very good. Es pregunta, right? So, ya dijimos que vamos a utilizar el do y el does. ¿Cuál iría aquí en la 4? ¿El do o el does? Does. Does. ¿Por qué utilizamos el does ahí? Third person. Third person. Hablando de ella, de very good. Person. Exactamente. Entonces sería, does she, lo que dijo Marco temprano, si utilizamos el does, el verbo principal no cambia. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Visit. Okay. Does she visit friends? Does she visit friends? Number five. I. Es afirmativa, no es pregunta. Entonces no vamos a utilizar el do ni nada de eso porque no es pregunta. So vamos a utilizar I. Ajá. ¿Cómo sería? I am like. No, nope. Ahí está el error, el primer error. Pusiste el verb to I, like. I am. Uh-huh. El verb to be nunca puede ir después de un verbo simple. Nunca, jamás. Tiene que el verbo to be se utiliza para utilizar el ing. ¿Ok? Así es que aquí, si ustedes empezaron a poner el verb to be, el are, el is o el am, incorrect. Porque no estamos viendo presente continuo. Presente simple con verbos simples. ¿Ok? Verbos simples. I. You like. Like. Okay.
I like it. ¿Ay, cómo? I like it. No. Ok, estás agregando palabras que no están ahí. All right. I like. I like going shopping. Ok. No dice I like it. No agreguen palabras que no están en paréntesis. All right. I like going shopping. Ok. I like going shopping. Entonces sería la 5, la número 6. Ok. Primero, ¿es afirmativa, negativa o en pregunta? Negativa. Negativa, entonces, ¿ok? Cuando es negativa y ven el not, ¿cómo va, cómo hacemos la negativa con el not? No. It's not. Does, okay. ¿Quién dijo is? Dijo is. Julio. Julio, ok. El is, una vez más, los verb to be no van aquí. Una vez más, el is, el are y el am no van aquí porque se utilizan con el presente continuo. Aquí estamos viendo el presente simple. Simple. All right. Con verbos simples. So, ¿cómo vamos a hacer la número 6? He doesn't. He doesn't. Oh, very good. He doesn't. He doesn't read. Él no lee un libro todos los días. He doesn't read. Okay. Así sería. Right? Con el do y el does. Y los verbos en tercera persona, si no hay negativo, pregunta. Now. Present continuous. Aquí sí. Una vez más. Present continuous. La estructura, se la dije, que siempre tienen que ir con verb to be. Aquí sí desengusto. Right? Her dad. Su papá. ¿De quién estamos hablando? De él. All right. De él, right? Del papá. Her dad. Her dad is watching TV now. Very good. Is watching. Okay. Is watching. Aquí sí. Como pueden ver, el is es uno de los verbs to be. Por lo cual, el verbo que sigue tiene que ir con ing. Number two. Aquí es afirmativa, negativa o en pregunta. Pregunta. Entonces, ¿cómo iniciamos la oración cuando es pregunta? Are el verbo to be. Are they walking? Okay. The dog. Very good. Number three, afirmativa, negativa, o question? Negativa. Question. Negativa. Negativa. Ay, perdón, right? Negativa. Okay, very good. Entonces, ¿qué vamos a poner? We aren't listening. Very good. We aren't. Pueden usar la contraction. Listening. Okay. Listening. All right. To music at the moment, right? Listening. Muchos de ustedes esta palabra la pusieron incorrectamente. Pusieron así. Right? Eso es listando. I'm sorry, teacher. I'm sorry. Very good. Let me see number four. Teacher. Number four. Yes, ¿alguien tiene una pregunta? Pero igual ahí en la número tres también se puede poner we are not. También. Sí, claro. Aquí nomás le estoy poniendo la contraction. Pero si no la quieren poner, pueden poner are not. Es lo mismo. Are not, okay. Yes, okay. Thank you for asking. Number four. Afirmativa, negativa, pregunta. Question. Very good. Entonces, ¿qué hacemos cuando es question? Empieza con? Verbo to be. El verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de aquí? Is. Very good. Is. Is he
Swimming. Swimming. Very good. Swimming. Very good. Number five. Okay. I'm going. Am, right? Very good. I verb to be as I am going. I am going. Very good. Going to school today. Very good. Y así sería, okay? Por favor, si en algún momento quieren escribir algo, esto sería porque aquí la tienen en pregunta, la tienen en negativa y la tienen en afirmativa. Ambos tensos. Okay? Plural, singular, in third person. So, quizá le pueden poner con un marcador o algo que se resalte por si algún día se les va a hacer útiles. Créanme, llegará ese momento y se acordarán de mí. Right? So, remember. Cuando ustedes ya sepan manejar esto, right, van a poder manejar los otros tenses. Ya el presente perfecto continuo ya para el futuro. All right? But please, denle una repasadita al presente simple otra vez. Okay? All right. Let me see. Okay, we're going to go to the topic. Okay? We're going to do with the topic that we were covering yesterday. Remember, el would like to, right? Ayer le di lo que es la contraction o la forma completa. ¿Y cómo utilizamos el would like? Es de forma, ¿cómo le decimos? Forma educada, right? De forma formal. The way to say it formally, when you want to report a problem, or when you want something done. Okay? Esto se lo demostré ayer. We did this, right? Ayer hicimos esto en grupo. Y ahora continuaremos. We will continue with this. Now, yesterday you were doing this in breakout rooms. And I would like to hear. Let me see something. Do, 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 do. Let me see. I would like to hear. Yo quisiera escuchar algunos de ustedes. I would like to listen to some of you. Give me some of the examples that you have. Okay. So. Déjeme prender la otra laptop aquí. Prender la pantalla. Voy a empezar a llamar nombres. Ok, la primera en la lista. Voy por lista. All right, I want you to give me one. Así que todos van a participar. So be ready. Estén listos cuando la llame. Ok. Por favor, no quisiera escuchar que alguien me diga, yo no sé qué decir o no lo hice. Okay, por favor. Trinidad, give me an example that you gave with your classmates about some of the common problems in your workplace. Just give me one. Estoy pidiendo una. I'm only asking for one. Los problemas, ¿verdad? Que hicimos ayer. Sí, yes. That is correct, Trinidad. Okay. Just give me one. Okay, ya le voy a dar un minuto si quieren recoger sus notas o algo. Let me see. I would like some students don't complete assignment. Okay, can you repeat it, please? I would like some students don't complete assignment.
assignments. Assignments. Ok. I would like to report. Usted quiere reportar, ¿verdad? Ok, eso me falta. Okay. Okay. So you would like to report a problem. But vaya, está bien. No hay problema. There's no problem. That is a problem. But I'm looking for tenía que poner los issues. Los issues. Y eso sería uno de los issues, como dijo Trinidad. Very good. Very good. Excellent. All right. Assignments. Assignments. All right. Que no han hecho los assignments, ¿verdad, Trinidad? No han hecho las tareas, las asignaturas. All right. Let me see. All right. Bueno, sería una nota de qué, Trinidad. ¿Qué nota les daría si no entregan la tarea? What grade? Zero. Zero, right? Yeah. All right. Zero. Zero. That is correct. That is correct. All right. Next one. Sigue Alejandro. The group clean usual not clean my office. The what? The group clean. No, the cleanup crew. The cleanup group. Yes, el personal, ¿verdad? Sí, okay. Usually not clean my office. Okay. Okay. So can you repeat it, please? The clean group usually not clean my office. Okay. ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Cómo utilizamos lo negativo? Lo acabamos de ver. So no utilizamos el not. ¿Cómo utilizamos? Ok, Julio, estás escribiendo en la pantalla aquí, Julio. Por favor, no escriba en la pantalla, please. All right, déjeme borrarlo. All right, voy a desactivar para que no pueda. Let me see, desactivar. Ok, deje borrar este otro manchón que puse aquí. All right. Okay, repeat it, Jonathan. I mean, Alejandro. Disculpa. The clean group usually not. Vaya, ¿alguien le puede ayudar ahí a Alejandro? Acabamos de ver esto ahorita con las actividades que el don't y el doesn't. ¿Cómo lo vamos a decir? Don't. Very good, very good. Very good. Don't clean my office. Very good. Oh, sí. Perfecto. Ya ven cómo. Oh, sí. Excellent. Good job. Good job. Good job, Alejandro. Next part. Efraín. Yes. Su turno, por favor. What am I going to do, teacher? Sorry. Okay, después lo llamo. Let me see. Gustavo no está. Teacher. Jonathan. Julio. No estoy yendo por listado. Estoy aquí haciendo un pequeño reporte. All right. Let me see quién sigue en la lista. Argueta no estaba ayer. José David Rivera. Yes. Okay. Usually the printer does not work. Okay. Very good. Very good. Excellent. Good job. José Santiago Escobar. Hello, teacher. Okay. Yeah. Okay. My work at
The computer, my boss, stop. Okay, repeat it, please. Mucha pausa y como que no te entiendo ahí muy bien en las frases. Dale otra vez, por favor. Okay, dice, in my work. Okay. Mira, aquí fue. Okay, alguien tiene el podemos escuchar ahí, Escobar, por favor, dile a alguien que ahí que está, lo podemos escuchar. Que guarde su vocabulario. All right, dale. Okay. No sé si tienes compañía ahí en la casa, Escobar, si quieres, puedo llamar a alguien más. All right. Yes, teacher, solo se lo voy a decir así rapidito. Okay. In my work, the computer always stop. Aire acondicionado. Okay, te vas de la computadora al aire acondicionado, como que no va. O sea, la computadora casi siempre se detiene. Okay, right, very good. Entonces, ahí pausa. Ahí dale el punto ahí. Ahora dilo. In my work, the computer doesn't. Okay. In my work, the computer doesn't stop. Okay, doesn't start. Okay, very good, very good. Excellent. All right, let me see. Juan Francisco Rodriguez. When it's raining, my dad's well because the roof had a hole. Come on, can you repeat it, please? When it's raining, my dad's well because the roof had a hole. Okay, la casa de su papá dijo. ¿O cómo? I am going to repeat. Okay, repeat it, please. When it's raining, my dad's well because the roof had a hole. Do you understand me? Okay, te entendí hasta donde dice papá. Pero de la palabra que mencionó, papá. My dad's, entonces. My dad's. Oh, my desk. Desk. Yes, that's. Mi escritorio, right? Yes. Okay, my desk. Desk. Okay. My desk. Yes, because. Okay. It's wet. Wet because the roof had a hole. Okay, very good, very good. Excellent, excellent. Good job. Good job. Hoy sí te entendí, Francisco. Thank you. I understood you. My desk is wet because the roof has a hole. Very good, very good, Francisco. Let me see. Juan José Conrado. Okay, teacher. I can post. ¿Cómo? I can post. I can't? Negativo, no puedo. I can't use. Puedes usar. Okay. Mejor decir el uso porque lo voy a poner en parejas y quizá la otra. Okay. Yo sé lo que quieres decir, right? But for the other, como lo voy a poner en pares, por eso estoy haciendo una pequeña actividad. Y estoy bien. Use, entonces. Oh, yeah. I can't use the POS. Okay. Y dale POS. Ok, ok, teacher. All right. POS. Así como USB. CPU. Okay. Dale POS. I can't use. Dale. Use. I can't use. No, es que no lo estoy pronunciando bien. Tú estás diciendo can. Es can't. Can't. Can. No, okay. Pronuncia la T. Can. Can. No, estás pronunciando la S ahora. Can. No. Okay. Can es una. Que puedes. Ahora lo negativo. Mejor dilo, si no, recuerden, si no pueden pronunciar bien la contraction, entonces díganlo completo. I cannot. Okay.
Okay, I cannot use P O P P O is. Is, ¿qué es is? La S, teacher. Ok, la S se pronuncia S. S. Y ese es el verbo to be. P-O-S. Eso, very good. Okay. Very good. Excellent, Conrado. Let me see. Let me see. Julio. Let's see. Voy a poner aquí. Start, teacher. Okay. Can you give me one, please? I would like to... I would like to report in US. Use. Use. ¿Cómo se pronuncia? ¿Quiero reportar qué? Issue. Use. An issue. 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 Okay, I would like to report an issue. An issue. An issue. I have problem to I have problem to travel to my hub every morning, teacher. Okay. Okay. I know have problem. I know arrive or no go to my office. My hub is in using a strip. Okay, never under starting in office. Okay, pero nomás quería lo principal, right? I only want the principle, the main part. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Hey, my problem, I have problem to travel. Okay, very good. To my house. Every morning. Every morning. ¿A tu casa o al trabajo? My work. Entonces sería job, no es hope. My job. Eso, job. Okay. Very good. Good job, every Julio. Morning. All right. Okay. Ese es el issue. Very good, Julio. Yes. Good job. Let me see. Marco. Yeah. I have two. I only give you one. No, mátame uno. Only one, yeah. I'm used. Number three, I have trouble with. Can you hear me? Yes, I can hear you. I have trouble with the machines. Machines. All right, machines. Great. Machines, yeah. All right, great. Very good. Let me see, Misael. Sí, teacher. Okay. Dame tu issue o tu problema or your trouble. I have problems with my work cell phone. Okay. All right. With my work cell phone. With my work cell phone. Yes. All right. Very good. Teacher. Very good. Okay. Excellent. Excellent. Good job. Let me see. Ramirez. Hey, teacher. All right. The transportation is very bad to get to work. Okay. All right. Very good. Very good. Koreas. Okay. I cannot enter to the system. CIGES. To the system. CIGES. Sí, este es el nombre del okay. Sistema. All right, very good. All right, very good. Excellent, excellent. Good job, good job. Remember, cuando okay. Lo pongan en grupos, estas como frases, si es y todo eso, make sure you tell the other person a qué se refiere con si es. Ok, para que la otra persona sepa que es un sistema ya de computación. Ok, very good, very good. Excellent. Let me see, Lisette. The
machine does not. Ok, se le está cortando, Lisette, la señal. Nomás escuché como una o dos palabritas. Hello, teacher. Se le hizo frog. Oh. Ajá, yeah. Pues sí, dele. Dele, Lisette. Ok, in my world, the dredging machine does not work. Ok, the, la secadora. Correct. Ok, dryer. Secadora, no, dryer. 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 No. Dryer. Dryer, al final, dryer. Dryer. Eso, very good, Lisa. Excellent. Good job, good job, good example. Victoria. Okay. Some students do not connect to class. All right. Very good example, right? Very good, Victoria. See, okay, great. Yeah, porque usted también, you give classes, right? That classes usted también. All right, let me see. Good job, Victoria. Excellent. All right, next one. Jessica. My coworker doesn't use Okay, repeat it. My coworkers. ¿Así dijo? O me, sí. O, okay. ¿Cuál ponemos cuando es plural? Lo acabamos de ver. ¿Es doesn't or don't? Don't. Very good. Okay. My coworker don't use Excel. Okay, don't use Excel. All right. Excel. All right, very good, very good, Jessica. Very good. My coworkers don't use Excel. Okay. Let me see. All right, great. Efraín, ¿listo? Yeah. I can't use my computer when I need to design something. Okay, very good. All right. All right, great, great. All right, so those are just some of the problems. Very good, very good. Now, como esto ya lo vimos ayer, right? Ya vimos este tema ayer. I'm going to put you in pairs, in groups, and you are going to talk, right? Yo nomás quería escucharlos ahorita para ver si ya están preparados, right? So now you are going to talk about... ¿Tenían, cuántos tenían que hacer ayer? ¿Cuántos eran? ¿Alguien se acuerda? Do you remember how many? Five, right? Eran cinco problemas, right? So it had to do with equipment o personales. So you had five. Y el dato de en medio, the one in the middle was, ¿para qué lo iban a utilizar? Esta parte. Problemas en común. Excellent. Very good. Same problem. Very good. Here you were going to put the same problems. If one person said, oh, yo también, me too, right? So you can put it here. Si no tienen, pues lo dejan en blanco. No hay ningún problema. You can leave it in blank if you do not have anything in common, right? If you do not have anything in common. Now, I'm going to put you, let me see, in pairs. Lo voy a poner en grupos de tres. Let me see. ¿Quién no estaba ayer? Argueta, right? Let me see. Yes. All right. Bueno, I hope you can watch the videos, lo record la videoconferencia de ayer, and maybe you can try to see what we saw yesterday. Pero prácticamente es reportando un problema o un inconveniente, Argueta, en la página. No problem. Página 40, okay? Page 40. Okay. All right. So I'm going to put you with some para que lo voy a poner contigo, Argueta, un grupo de tres para que
observes o trates de ponerte al día con la actividad. Okay. Do you take attendance? Yeah, before we go to, antes que hagamos esta actividad, I'm going to take the attendance. Esta es la segunda asistencia, the second attendance list. Thank you, Marco. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay, no respuesta. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Okay, no respuesta. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. All right. Jonathan Emanuel Franco. Okay, no respuesta. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present, teacher. All right, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz. Present. Okay, thank you. Let me see. All right. Let me see. Okay, so basically this is what you're going to do on page 40. You're going to discuss. Practice. ¿Qué dice la número 3 allí, Lisette? Practice report one of reporting, those, reporting one of those problems to a classmate. Very good, very good. Now, what I want you to do is report. Lo van a reportar. And look at, miren lo que dice la número 2. Vamos a ir avanzando. Marco, ya leyó la 3 ella, pero veamos la 2. Number 2. As the name of a se oye bien, se oye bien raro tu, micrófono, Marco. It's raining here, teacher. It's raining. It's raining. Ah, okay, porque se oye como wow, right. Yeah, it's okay. Raining. All right, pero hoy te escucho mejor. Dale. All right. As the name of a piece of equipment. Piece. Piece of equipment in your workplace using the diagram in page 45. Page 41. 41. 41. Sorry. All right. Page 41. Very page good. 41. All right. So, prácticamente esta y la 41 van enlazadas. Veamos la 41. Váyanse a la página 41 de su manual. All right. Aquí es prácticamente lo mismo. I mean, it's practically the same thing. All right. Lo que me han dicho ustedes, aquí está. Ven aquí, ¿qué dice aquí? Let me see. Ramírez. I have problem with my Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi connection. Okay. ¿Y qué dijo ella, la tech support? I see. Let's check the router first. Okay, vamos a checar el router first. So que aquí quiero que practiquen un poquito
¿Cómo podemos solventar su problema? All right. So, entre ustedes se van a dar como, pueden a observar o elegir una de, la, de las cinco y dar un, una solvencia, tratar de solventarlo. Right. No se vaya muy allá porque nos vamos a ir más allá cuando hagamos la actividad grande. Por ahorita nomás es poquito, poquito. All right. For example, aquí dice, I have trouble with my Wi-Fi connection. Tengo problemas con mi conexión de Wi-Fi. I see. Okay. Veo. Let's check the router first. Revisemos el router first. El router primero. El router es el que todos tenemos en casa. Y ahí hay tres puntitos. ¿Qué piensas que le dijera ahí, Efraín? ¿Qué siguiera? ¿Qué pusieras tú si después de router first? Let's see, let's check it out. ¿Qué hicieron? ¿No? ¿No sabes? Ok. Yo, teacher. Ok, Julio. Return intent, o que vuelva a intentarlo. Ok, try again. Try again. Okay, ok, try again. All right, try again. Anyone else? ¿Alguien más? ¿Algunas otras opiniones? O sea que can say, I see, let's check the router first and tell me what happened. Okay, very good. Y después dígame lo que pasa. Very good. Aquí estamos nomás buscando información, right? Francisco, si yo le digo a usted. Let me to reset the router. ¿Cómo? Let me to reset. Resetear. Okay, reset. Reset. Let me to reset the router. Okay, very good. Right? Déjeme resetear. Okay, very good. All right. Anyone else? You delete field. What happened? ¿Alguien más? Let me check the system to watch what happened with your router. Okay, very good, very good. Excellent, excellent, excellent. Good job. Very or can say to check the router first and after turn on. Y luego lo enciendo. Okay, turn on. Enciendo. Okay, entonces primero hay que apagarlo, right? So, turn it off, and then turn it on. All right, very good. All right, apágalo y luego lo vuelve a encender. Very good, very good. So aquí estamos analizando cómo solventar un problema, right? How to solve the issue, the problem, or the inconvenience, right? The inconvenience. So, for example, if I tell you, I have trouble with the printer. I have trouble with the printer. It doesn't print. No imprime. It doesn't print. ¿Qué me pueden decir ustedes? Let me check the toner. The what? Francisco. Let me check the toner. Let me check the toner. Okay, very good. Very good. Teacher, thanks. Very nice. We have one answer. Okay. Check if a paper stuck in printer. Very good, very good. Very good, excellent. Ahí te rebuscaste, right? Very good, right? Entonces, aquí ya no estamos que gramática ni nada de eso. Aquí estamos viendo cómo van a solventar un problema administrativo en la área técnica, ya sea en el trabajo. Recuerden, remember, ¿qué dice acá abajo? Inglés para el trabajo. Ah, very good. Right? So English. Remember, inglés para el trabajo, English for
For work, right? For the job, right? So you have to be able to use your English in the workforce, right? You have to be able to use the English in the workforce. Por eso está esta actividad aquí en la última unidad, que es la más complicada, right? Me imagino que para algunos ahorita están como, oh, right? But es el module de quién? Y hecho por quiénes? Administrado por quién? Por INSAFOR, right? El Instituto Salvadoreño para la Formación Profesional, right? Eso es lo que significa INSAFOR, por si alguien todavía no sabe qué significa, right? So you have to be able to use this in the workforce. In the workforce, right? Aquí un día para mañana les puede salir un trabajo fuera del país y esté administrando algo o sea parte de un equipo. You have to be able to know how to speak and solve problems. Resolver problemas también, ¿verdad? No el trabajo es nomás de llegar y ya todo bien. A veces surgen problemas o dilemas o inconvenientes. And you have to be able to elaborate. Now, this is related to what you did yesterday. Esto relacionado con lo que hicieron ayer. And what you're saying today y lo que me dijeron a mí. So, when you are in groups, cuando los pongan en grupos, this is going to be speaking. Try to be brief. Traten de ser lo más breve y preciso o precisa posible. All right? Don't try to say too much, que después se confunde usted y confunde a la otra persona. Try to be brief, specific, right? Brief, specific, and straight to the point. Derechito al problema. Y lo que va a preguntar usted del problema, los demás que estén con ustedes, the rest that are with you, are going to see, van a ver cómo resolver el problema. Ahí es pensamiento crítico, analítico, administrativo, experiencia, however you want to use. However you want to see it, pero es aplicarlo. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer? Ahorita es el tiempo para preguntarme. Teacher. Yes. ¿Vamos a agregar algo extra a la frase o solo vamos a decir las frases? Ok. You can say, las frases son las que hicieron ayer. Ahora nomás las van a agregar un poquito más, como decir, I have a problem. Or I have trouble, tengo un problema, I would like to report, quisiera reportar esto, y luego entra al problema. I would like to report a problem. Quiero reportar un problema, punto. Y si no sabe cómo va a decir eso, váyase a la página 40, la primera frase, ahí está. Esa es la pregunta. All right? O a la segunda, puede usar la segunda. Ya está escrito para ustedes. O la tercera. Ahí nomás le deja el espacio. ¿Cuál es el problema? La tercera dice, I have trouble with, yo tengo problemas con respecto con Trinidad. Ella mencionó sus alumnos, ¿verdad? Y también, ¿qué más? Parece que escuché alguien más. Victoria. Right? So ella va a decir, I have trouble with, yo tengo problemas con quién? With my students. Y luego le va a decir el problema. I would like to report an issue. Quiero reportar un inconveniente. Y luego va directamente al inconveniente. My students don't like to do their homework or their assignments or their activities. Y luego ya cuando presente eso, los compañeros le van a dar una solución como. Well, talk with them, right? First, primero, pueden utilizarlo primero, segundo, tercero, como ustedes quieran. Primero, habla con ellos, right? Segundo, habla con los padres. Y si no, pues, right? Administrativamente, right? Go home, right? Right? Administrativamente, right? Now. Teacher, con lo de las soluciones, estaríamos realizando lo de la página 40 y 41. Right? Van enlazadas, pero como pueden ver, hay un montón de líneas allí que lo voy a escribir, pero eso ya lo hicieron ayer. Okay? Lo de las líneas aquí, eso continuación, es como una actividad, como decir,
si estuviéramos como presencial, right, ustedes estuvieran allí y estuvieran escribiendo todo, right, pero aquí lo que he hecho es unir las dos. ¿Qué tipo de actividad es? Ya no es nomás escrita, es, ¿qué actividad les dije que ayer esa? ¿Iba a ser esta? Speaking. Speaking, exactamente, speaking, speaking, right, speaking, pero sí, esto es la 40 y 41, ok, so prácticamente es elaborar esto de forma comunicativa y solventar las situaciones, ok. So, por eso quería escuchar algunas de las propuestas que tenían y todas están bien. Ahora nomás es decirlo y que alguien lo oiga y le dé un resultado o algo que pueda hacer como soporte técnico. Right? Imagínense que usted le está hablando ahí. Tienen que elegir también algo de soporte técnico, como sea un aparato. ¿Se acuerda que les dije que en la tercera parte tenía que ser algo? ¿Qué fue lo que dije? ¿Alguien lo puede repetir? En el tercer bloque había que poner qué. Ahí, dice. Como aparatos de trabajo. Exactamente. Okay. Entonces, cuando hablamos de los aparatos, ahí ustedes van a actuar como soporte técnico. Por ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita. Esto. ¿Okay? ¿Cuál es el soporte técnico aquí? ¿Quién es? ¿Él o ella? Ella. She. Ella. She. Right? Her. Y él es el que está hablando. Él es el con el problema y ella está tratando de ayudarle con el problema. ¿Okay? Esto sería, si van a hablar de algo que sea electrónico o algo tecnológico. Pero si van a hablar como en su voy a utilizar el ejemplo otra vez de Trinidad, right? Allí no es algo tecnológico, ¿verdad, Trinidad? Right? Allí ya tiene que ver con los estudiantes, right? Uno de varios que tiene. So, ¿qué recomendaría usted, Efraín, si Trinidad le comentara eso? Que los estudiantes no quieren hacer o no hacen las actividades, the assignment. What would you recommend, Efraín? Call the parents. Call the parents. Okay. Very good. All right. So, ahí no estamos hablando con un soporte técnico, right? Ahí estamos hablando de quizás un compañero o en la área administrativa y Efraín es como el director o algo ahí. Imagínense que están con alguien que tenga que ver con resolver los problemas, right? De su trabajo, right? Obvio, nadie aquí le va a llamar ahorita y decirle, mira, ayúdame con el soporte, con el, right? Lo que estamos haciendo como make believe. La palabra make believe es como así de en fantasía, pero en la práctica. En una práctica real, pero sin imitando. Estar... Excellent. Very good. Thank you for helping me with that. Yes. Yes. Okay. All right. Very good. Una simulita. Sí, yes. Pero vaya, ahí dice posibles problemas. Y hay uno, dos, tres en cada ítem. Entonces, ¿irían los problemas o irían las soluciones? No. Esto que ven aquí, esto que está aquí, esto que está aquí es lo que hicimos ayer. Exactamente. Okay. Porque son los posibles problemas. Exactamente. Lo que hicieron ustedes aquí, ponerlo en cuadro, es prácticamente como que lo estén volviendo a hacer en la otra. Ahora, si ustedes los quieren poner de nuevo en la otra página, con gusto, si lo quieren poner ahí, lo pueden poner de nuevo. Right? Porque ¿qué? Ahí son 3, 6, 9. Ahí son 9. Yo nomás les pedí ¿cuánto? 5. 5. Right? Y como aquí en la página esta dice page 41, right? Pero aquí dice page 41 relacionado ¿con qué? Con equipment. Con equipment.
right? Con cosas electrónicas. So aquí es lo que es electrónico, right? Pero de estas 9, en realidad, ¿cuántas son? 3. 3. Porque son las que tenían que haber hecho ayer aquí. ¿Verdad? ¿Dice? Ya. Yeah. Ok. ¿Y aquí cuántas eran? 2. Very good. Y aquí eran 3. Esta sección que está aquí con el puntito rojo es prácticamente lo que está aquí. ¿Ay? Lo único que aquí son 9. Pero nomás van a ser 3. ¿Ay? Si ustedes quieren poner aquí 1 y una aquí y otra aquí, otra vez, lo pueden hacer. Porque... ordenadito. ¿Ah? Más ordenadito. Si quieren, lo pueden poner. Pero prácticamente esto está enlazado con lo que hicimos ayer en los cuadritos. All right? So you can put it here. Y aquí ya lo van a poner en práctica con lo que van a hacer ahorita en grupo, en pares. ¿Ok? Ahora, si dije yo 3, ¿verdad? Pero si usted quiere poner los 9, hey, también puede poner 9 aquí. ¿Ok? 9 aquí. El problema es que para resolver 9 de estas, nos vamos a tardar más del tiempo. ¿Right? So, por la práctica, you're going to do this. Créanme. El viernes, si tenemos tiempo, podemos continuar en esto, ¿right? Que es donde se hace el review, pero tendríamos la encuesta también, ¿ok? So, ¿alguna otra pregunta? Gracias por preguntar, Trinidad, porque quizás alguien más quizás tenía esa duda también. Thank you, Trinidad. ¿Alguien más? ¿Anyone else? ¿Alguien más? Teachers. ¿Solo vamos a reportar el problema o también vamos a solucionarlo? Ok. Esa es la pregunta. Ok, bye. Usted va a reportar el problema, ¿verdad? ¿Dice? Uh-huh. Usted tiene ya sus problemas escritos, ¿right? Yeah. Entonces usted va a mencionar uno con el grupo que está. Ellos le van a tratar de dar una solución, así como Dice Efraín. Y luego ellos van a hacer lo mismo. Y luego ahí le va a tocar a usted ser la... resolver el problema. Okay, good question. Buena pregunta. ¿Alguien más? No tenga. Write the answers. Vamos a escribir las respuestas. No, you don't have to write the answers. Si ustedes quieren, la pueden reescribir, pero ¿qué va a pasar si van a escribir las respuestas también? Van a estar nomás, ¿cómo es que dijiste? Y van a estar y se van a ir perdiendo en el concepto y a la misma vez al final quizás nomás van a hacer una actividad, ¿right? So, right. Así como se la hagan, quiébrense la cabeza, ayúdense entre ustedes, porque si, ¿cómo era? Déjame escribir. Y ahí van a estar y después... Right, so ya lo tienen escrito. Eso lo hicieron ayer. En la área ahora es speaking. Okay. All right. Okay. Let me see. I'm going to put you in breakout rooms. Now. La actividad que viene mañana, si tenemos tiempo, si no la vamos a hacer el jueves, pero la tengo para mañana. Mañana sí, con esa página que ya la van a tener impresa, o si no escrita en papel bond, ahí sí se van a dar gusto escribiendo, porque ahí sí van a escribir. All right? Ahí sí lo voy a poner en pares. All right. All right? El que no la tenga mañana, lo voy a poner aparte. ¿Ok? Y los que sí la tienen, la van a realizar como yo la tengo planeada. ¿Ok? All right. So, espero todos estén listos para mañana. De hoy ya se los dije en el grupo. Por favor, estén preparados para esta actividad. Porque si hacen lo que les he solicitado, va a ser una bonita actividad y una bonita experiencia. Let me see. Let's do the speaking. Let me see. Mm-hmm.
Ok, remember, traten de ser lo más breve posible, no estén bla, 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 y para que participen todos. Ok, try to be brief and precise. Breakout rooms, let me see, 1, 2, 3. Okay. Argueta, ¿va a entrar a breakout rooms? Hello, Argueta. José Daniel Argueta. Hello, Argueta. Are you going to enter breakout rooms?
yo. Hi, hello, teacher. Hi, I'm just listening. Yeah, este, we talk about the form more contractive to as to formular of the form of the problem. Okay. If you want, Victoria, you can say the teacher. How you write the new problem. Si gusta, dígale cómo formuló las últimas dos. La última, vaya. Vamos a ver si lo anoté bien. I have trouble with Share teaching my class for the student presencial and virtual at the same time. Sam, recuerda que les dije que sean breves, right? Sean breves. Esa, estaba como así, right? No está mal, pero trate de ser breve, right? Que sea específico el problema, right? Okay. All right. Tengo problemas porque el estudiante va para afuera y luego va a comer y luego, right? It's okay. There's no problem with that. But se entre más dice y luego para recordar el otro va a estar como ajá y la primera. So si usted nomás es un poquito más breve, no está incorrecta, Victoria, va bien. Nomás un poquito breve, ¿okay? Okay. Okay. ¿Cuál es el problema? Tengo problemas con el estudiante que no pa y ya. Uh-huh. Right? Pero si dice mucho, puede perderlos a los demás y se lo van a decir, repeat it again, y cuál es el, y luego de ahí ya pasó 10 minutos, 15 minutes, y si lo más breve. Ahora, empiece de nuevo, Victoria. Vamos a ver. ¿Puede cortarle ahí un poquito y sea un poquito más breve? Deme una, la primera. La que le dije nada más en clase es la más corta. Okay. I have trouble with some student not connect to class. Not connecting to class. No conectando. Uh-huh. Not connecting to class. Bye. Very good. Hasta allí. Very good. I have problems with students not connecting to class. Very good. Breve, right. Derechito al punto. Perfecto. Ajá, es que la otra sí no encontré cómo hacerla más pequeña, porque yo me refiero a que tengo problemas para atender a los que tengo en videollamada y a los que tengo presencial, porque están al mismo tiempo. Okay, entonces, I have problems with students online and students in class. In class. In class. In class. Okay, so I have problems with, tiene problemas con los estudiantes en línea y los presencial, ¿verdad? Y presencial se puede decir in class. In class, in class. Okay. Pero ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que distraen bastante porque si tengo unos en el grado y otros en la computadora, preguntan más los que tengo en la computadora. Y me cuesta atender a los que tengo en el grado. Ah, okay. So I have trouble with students online and students in class. Sometimes. Okay. Porque es because it's distracting, right? Okay. Te lo voy a decir. I have problems with online students and in-class students. Aquí ya está diciendo el problema y luego ya el problema sería nomás esta oración. Ok. Ok. Ahí se la puse lo más simple ahí. Ok, gracias. Ya tomé nota también.
Okay, very good. I have a problem with online students and in-class students because it's distracting. Okay, great. Thank you. No problem. Any other question? Yeah. No? Okay, no. Great. Okay. Continue, entonces. All right, thank you. Bien. Very good. All right. Hello, no los oigo practicando aquí. ¿Terminaron? Are you finished? No. Okay. Okay, what's happening? Háblame, dígame, ¿qué está pasando? Jessica, ok, oigo ahí una televisión, ahí alguien tiene la televisión prendida. Estamos repasando los problemas, pero es que habían puesto unos problemas que no eran de como de soporte. No, que era como de que tengo problemas para llegar al trabajo o algo así, entonces no es tan fácil. Ok, remember, son, ¿cuántos eran? Eran 5, right? Yeah. Right? 2 aquí, 3 aquí. Los 3 aquí tenían que ser algo relacionado con tecnología, por lo cual iba a requerir un soporte de algo o de alguien. So, ya, yeah, pueden practicar esas, pero también habían 3 que tenían que ser con tecnología. Ajá, so, no las habían hecho así. ¿Cómo? Es que no las habían hecho así. Ok, entonces, ayer se los dije, José David Rivera y Oscar Ramirez, right? I told you yesterday to do, dos iban a ser, like, no tecnológicas aquí, y 3 iban a ir aquí, right? Related with equipment, relacionado con equipaje de, o herramientas de la oficina, por ejemplo, la printer, the computer, the anything related with technology, right? Entonces, ¿usted lo hizo, David? Nomás preguntando. Hello? Yes. Okay. Yo tengo. Yes. Okay, entonces practiquen, porque cuando entré no estaban
no estaban hablando, por eso. Sí, es que el problema fue que yo me equivoqué. Yo se me olvidó ponerla con tecnología, pero igual ya corregí dos. Y más, sí, solo me faltaría una y las demás son de personal. Ok, entonces hagan las que tienen, ¿ok? Para que no se atrasen. Si esta sería correcta, no sé si se la puedo decir, a ver si me corrige. Dígame. I have trouble with the impressor pains, always they make hell. Vaya, recuerdan lo que les dije. ¿Qué fue lo que les dije también? Traten de ser lo más breve y preciso posible, right? So, ¿cuál es el problema allí, Ramírez? Es que la impresora siempre se le termina las páginas. Ok, siempre se le termina las páginas. O se le... No me acuerdo qué quiere decir esta palabra. Ok. Finish. Y vaya, ¿para eso necesitarías tú un soporte técnico? Si se te acabarían las páginas. O sea que tú llamarías un soporte técnico, así decir, se me acaba bien rápido, ¿verdad? Es como que Dios diga, se me terminan los datos muy rápido. Right, Sí, es que no sabía cómo poner la tinta. Entonces, right, de las páginas. Ah, ok, ahora, ya ves lo que dijiste ahorita. Eso sí considera soporte técnico. No sí, sé, no. Poner la tinta. Ahí sí. No sabía cómo poner la tinta. Okay. Ahí estás preciso y derecho al punto. Hello, soporte técnico, ¿qué le puedo ayudar? No sé cambiar la tinta de la impresora. Ahí sí te van a ayudar. Jessica te va a ayudar cómo cambiar la tinta, right? O Rivera. So, I would like to report a problem, or I have trouble with, tengo problemas con la impresora, with the printer. I don't know how to change the ink. Esto sería el, ¿vale? No sé cómo cambiar la tinta. So, al principio, ¿qué vas a poner antes de esto? I have trouble with, or I would like to report an issue, or I would like to report a problem. ¿Cuál va a ser, Ramírez? I have trouble with. Okay. So, ahí le tenemos, I have trouble with. ¿Y qué sería? La impresora, ¿verdad? Yeah. I have trouble with the printer. I don't know how to change the ink. Esto sería lo que está reportando de forma iniciativa. I have trouble with the printer. O puedes decir, I would like to report a problem. Quisiera reportar un problema. O un inconveniente, cualquiera de las tres, y luego le das al problema. Preciso y al punto. Así sería. Ok. Y aquí ya estaríamos en el tema de equipment. Equipment. Es toda la maquinaria o área tecnológica. All right. See. Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Sure. ¿No? Ink, la última parte de I don't know. Ah. ¿Qué significa de ink? La ink. Tinta. Tinta. Yes. Okay. Ink es tinta. Ink. Yes. Okay. Thanks, teacher. Okay, no problem. No problem. Okay, continue. Remember, this is a speaking activity. All right? Speaking activity. So, quiero escucharlos.
tema de la tinta. Sí. Este, the first, the check, report, the printer. No, what? First, check, the report, the printer. Check the report. Ok, David, si le podés bajar a la... Te apagué el micrófono porque podemos escuchar la radio o la televisión. No sé qué tenés encendida ahí. Ay, pero está interrumpiendo el audio de los demás. Ok, teacher. Okay, okay, ok, ok. Ok. Let me see. Jessica, can you repeat now, please? First, check the report, the printer. Primero, chequeé el reporte de la printer. Ajá, porque cuando se acaba la tinta, lo primero que hacen es ver si ya se terminaron las copias que debe imprimir. Okay. So first check the report, pero no se decía así. Chequea el reporte. Right? El count the printer. Okay, check. Check the printer. Right, puede revisar the print, check the printer to see. Sí, pero él está diciendo que no sabe cómo cambiar la tinta. Cambiarla. Uh-huh. Uh-huh. So, si usted tiene una impresora, sí. Si yo le digo, mire, no sé cómo cambiar la tinta, what would you do? ¿Qué hiciera? ¿O qué me dijera? What would you tell me? In the... Yo ahorita les puedo dar dos. Open the door. Abrir la puerta. Ok. La puerta. Open the door. Open the... Gavin, ay, no sé. Cabetero, yo sé cómo decírselo en español. Okay, how would you say it? O sea, quiero decirle que tiene que abrir el como la tapadera donde está la tinta. Okay. Y luego sacarla y ponerla nueva. Okay, check the slot. Right, el slot. Slot. Yes. Check the slot. O si yo I would say, if it would be me, I would say, check the manual. Right? Revisa el manual. Mm-hmm. Right? Check the manual. And then it'd be like, hey, pero yo no tengo el manual. Okay, why don't you look it up on Google? Right? Look it up on Google. Manual for Epson L350, whatever, right? Mm-hmm. And sometimes you can look up manuals, right? Yo he encontrado muchos manuales así en línea en la área tecnológica, right? Y eso serían unas soluciones. O así en la área a mano, como dijo Jessica, mira, abrí aquí, right? Sacarle aquí, right? You can do it that way also, right? So you open the slot or the space, el espacio, where the ink is, donde está el ink. Bueno, es que algunas impresoras no tienen un slot, es un líquido que se le echa, ¿verdad? Mm-hmm. So no es como abrir una puertecita ahí o un slot, sino que es verificar si ya está empty, right? Y como ya dijiste que quieres cambiar la tinta, right? You can get the comprar los cilindros que ya vienen con la tinta o los containers y le echas, right, and fill it, right, pero primero hay que ver qué tipo de tinta son, porque si es de color es una y si es blanco y negro es otra, right? So those are just some of the things that you can say. You can say, look to see which ink is it. Okay, which ink is it? Is it color or black and white? Mm-hmm. Right, porque hay impresoras que solo gente que nomás las tiene para blanco y negro, right? O de color, right? So you can ask those questions also. Okay, let me see. I'm going back to the next session. Voy a regresar a la primera sesión. Ya es hora. No me había fijado. Okay,
Ahí te veo en la main session, Rivera. Nos vemos en la main session. Teacher, I have a question. Ah, hello. Hello. I have a little question. All right. How we can say aire acondicionado? Okay, air conditioning. Air conditioner. Okay. Okay. You can say air conditioner, the air conditioner. Yeah. Air conditioner. Yeah, las dos formas. Okay. Ah, okay. Yeah, because we was speaking that. Okay, so you can say it those ways. Okay, thank you for that. Thank you, teacher. Okay, no problem. Let me see. Now, yo sé que esta actividad es algo intensa. Okay, entré a varios grupos. Ay, no pude entrar a todos. ¿Por qué? Porque el tiempo, como pueden ver, ya es hora. Right? It's already that time. Se fue rápido, pero mañana vamos a continuar. Okay? Don't worry. Okay, yo sé que esta quizás es la parte más dura de los cuatro puntos principales del idioma, que es el speaking. Right? El speaking. Right? Para algunos quizás un poquito más fácil, pero para otros yo sé que les está costando. And yes. Right? And I understand. The speaking es lo que más cuesta. Right, and don't worry, no se preocupe. Don't worry, you will continue tomorrow. Por eso, recuerdan, ayer les dije, estén un poco preparados. Right, ayer se los dije. Es que no es duro, teacher, no es duro. No es duro, es divertido, pero como no sabemos, pero a mí, I like it. Very good, right? Very good. Me gusta, pero hay veces no encuentro qué decir. All right, so, pero sí es divertido. Créame, lo que me divierte. I'm glad. I don't speak in English, teacher. All right. I don't speak English. Remember, and I understand also that this is beginner too, es principiante dos, right? Principiante dos. But we have to follow, tenemos que seguir también el manual y los puntos por los cuales INSAFOR pide. But yo sé que lo lograrán. Y lo superarán, porque yo sé que todos aquí van a continuar, right? Y así espero. I have sleeping. All right, siempre es con... Sleep. Okay. Si quieres te llamo a ti primero para que te vayas a dormir, Escobar. José Santiago Escobar. Ese teacher. Okay. Very good. Bye. Go to sleep. Sweet dreams. Sweet dreams. Okay. Adela Trinidad. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay. No está. Zero. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Sí. Okay. Cero. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay. Déjeme hacer el cambio aquí. No hay respuesta. All right. Jonathan Emmanuel Franco. Jonathan Emmanuel Franco. Okay. Cero. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Ya llamé a Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you.
Rosa Lizette. Present. Okay, thank you. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. And Jessica. Present. Okay, great. Okay, Jessica, I hope you feel better. All right, let me see. Okay, now, get ready for tomorrow. Mañana continuaremos con esto. Ya prácticamente ya saben lo que vamos a ver porque ya les mandé al grupo la página. Right? Espero la imprimen. Aquellos que ya la tengan impresa y listos para mañana o ya la tienen impresa desde el inicio de la clase, me mandan un mensaje, por favor. Por favor, se los pido. ¿Por qué? Porque voy a poner aquellos que sí lo hicieron en esa actividad y aquellos que no lo han hecho, les voy a poner otra actividad. ¿Ok? So, ahora, si todo me dice, ya la tengo, teacher, entonces todos vamos a hacer la misma actividad. ¿Right? Pero la cambiaría aquellos que no la imprimen o no la quieren pasar a escrito. ¿Right? Al momento que entremos de la clase, ya tengo que tener el listado ya listo porque no voy a estar como, oh, vamos a ver y que no. No, ya tienen que estar listos for tomorrow con esa, o la tienen impresa o ya la tienen lista para mañana en papel bond porque la van a rellenar. ¿Ok? Y luego me la van a mandar. Así es que mañana les voy a mandar una solicitud, o ahorita, si ya la tienen, me mandan a mí, decir, teacher, ya la tengo impresa. Así yo hago los grupos ya hechos, y mañana yo los voy a personalizar los grupos. ¿Ok? Okay. Aquellos que me manden la confirmación hoy, y mañana antes de la clase, ustedes van a estar en grupos diferentes. Los que no me lo... Ok, ya si quieren me lo puedes mandar ya en WhatsApp para que yo lo tenga aquí registrado que estás confirmando que ya la tienes. ¿Ok? Okay. In the group personal. A mí personally, porque van a estar mandando al grupo el área administrativa. ¿Ok? Okay. No quiero llenar el grupo. So, mándenmelo a mí. Send it to me. ¿Ok? Right. Ya la tienen impresa o ya la hicieron en papel, como se los dije temprano, me lo confirman y así yo voy haciendo los grupos. Teacher. Yes. Yo oí que hay que pasarla, ¿verdad? Si no la sacamos impresa, tenerla en el cuaderno. Y después de rellenarla, hay que mandarle la... Sí. La captura. Sí, pero eso lo que vamos a rellenar va a ser mañana. Ok. Ok. Voy a tener un problema con eso. Ok, bueno. Entonces, no sé qué problema vas a tener. ¿Lo puedo hacer en Word? ¿En documento de Word? Sí. Claro que sí. Ok, entonces claro voy a sí. Pasarlo a Word y... Ok, si lo vas a hacer en Word, recuerda que esté bien escrito. Ramiro. Ah, sí, sí. Ok, okay. All right. Porque sí, sí. También te it automatically sí. Corrects you when you have English or Spanish. All right, so... Si quieres, me lo mandas antes para yo tenerlo bien y lo voy a observar. Y así yo puedo decirte que ya estás listo. Right? Okay. Ok, no problem. ¿Ya ves? Ya se resolvió. All right, anyone else? ¿Alguien más que tenga una duda? No. Ok, great. Entonces, having said that, we will continue tomorrow. Si ya la tienen impresa o ya la tienen en papel, boom, mándeme la confirmación. All right. All right, right. All right, so... ¿Quién se queda hoy? Oscar Ramirez. Queda. All right. Okay. Problemita. All right. Ya está. All right. Everyone else, good night. Good night. Good night, everyone. Traten de repasar la unidad para estar un poquito más. All right, all right. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Well, hello, Ramirez.
Hi, teacher. All right, let me see. All right, so you can do it. La puedes hacer en Word. In Word. Solo, sí, tendré que ver cómo pasar el... Cuando, when they, all right, when you have it in Word, ahí nomás le tomas captura en, en el laptop, right? In your laptop, you can take a screenshot y luego esa me la mandas a mí. Okay. Okay. Y a la hora de hacer esta actividad, pues tú vas a estar utilizando tu laptop. All right. Solo voy a ver cómo tomarle un screenshot en el laptop, porque yo eso nunca lo he hecho. Ok. ¿Qué tipo de laptop tenés? Una HP. Una HP. All right. There is arriba de la donde están tus teclados. ¿Ya? ¿Tenés la función que dice F12? F12, ya. Yeah. Ok, a la par de la F12, dice algo que dice, tiene como una, dice una IMP, PNT. Ok, very good. Eso significa imprimir pantalla. All right. So, dale allí ahorita. Dale ahí, apriétalo. Una. Dale dos o tres veces. Una, dos. All right. Ahora, abre WhatsApp. ¿Puedes abrir WhatsApp? Sí, chévere. ¿Ah? Tengo un problema con WhatsApp también. El código de barra no lo puedo digitar porque tengo que tomarlo con la cámara de atrás, leer el código de barra y automáticamente se ¿cómo se llama? Ok, entonces, vaya. Tocaría ver. Entonces, vaya. Entonces, whenever you're there. Sí, porque me tocaría que conectar el celular. Sí. Y en forma de eso, guardarlo en el celular y ver cómo lo mando, pero sería más trabajo. Sí, pero ¿cómo transferirías eso, la screenshot, a tu teléfono? La guardaría en la memoria del teléfono. De un solo. Transferiría de la memoria de la laptop a la del teléfono. Okay. ¿Sería un screenshot? Es una imagen. Solo la pasaría. Or, let me see. ¿Puedes abrir? Quiero ver algo. Let me see. Porque he intentado abrir WhatsApp y es lo único que me pide, solo que. Ahora WhatsApp. Es que el problema es que estaría en tu portapapeles. Ok, aprieta Windows V. Donde dice Windows, ¿sabes cuál es la? Sí, la ventanita. Ok, ventanita y V al mismo tiempo. La V de... De esta. La V. Ok, dale. Te va a salir ahí al lado portapapeles. No se puede mostrar el historial, dice. Ve todos los elementos copiados en un mismo lugar. Activo ahora. Ahí estaría. Ahí está. Sí, sí. Ahí está tu screenshot. Ahora. Ahí está. All right, so ahí está el screenshot en tu portapapeles, pero de allí, si puedes abrir WhatsApp, fíjate, de WhatsApp, ahí puedes agarrar eso y en el WhatsApp le apretas Windows V y se te descarga ahí. Pero como no puedes abrir el WhatsApp. Sí. All right, so at least you know how to do the... Pero sí, lo abro aquí en Word. Creo que también puedo trabajarlo en Word en el cell phone. Mm-hmm. Yeah, you can do it, right? You can do it. Lo grabas. Mm-hmm. Bueno, ahí nomás te demostré cómo hacer un screenshot, right? Por lo menos ya hoy sí ya sabes cómo. Sí, no, voy a ver mejor si me consigo otro teléfono. All right, so ahí nomás lo haces.
You can do it. También lo más sencillo es pues hacerlo en Word, descargarlo y después en archivo y mandarlo hacia tu teléfono, right? And send it to me. All right. Well, continue doing that and try to study, try to review, trata de repasar los temas. Sí, sí. Right? Es que estaba en otra cosa de parte del trabajo ahorita que estoy teniendo un problema. Uh-huh. Pero igual ya se resolvió y estaba en eso y en la clase cuando comenzamos a hacer todo eso, yo comencé y se me fue. Y comencé a mezclar el present continuo, hasta el present continuo estaba metiendo, pero estaba viendo que solo me equivoqué en meter el verb to be que no tenía nada que ver. Exactly. Sí, eso lo estaba viendo que el present continuo claramente no me dio problema porque lo acabamos de ver. Pero sí, el present simple, sí me equivoqué en is, el are is, no sé por qué se me vino y hasta el I am tuve que ponerle. Ahí, tuve como que ponerle el I am. Dije, y ahora lo vi y dije. Y repasé, como me dijo, hay que repasar el pues tiene que repasar al inicio. Y cabal, solo regresé a la primera página y vi el subject verb to be. Y dije, simple present. Y después vi que no tenía nada que ver. Uh-huh. Entonces, ahí dije, nomás era el verb to be, es el yo soy y yo estoy, right? Uh-huh. I am a doctor, right? He is a doctor, he is an architect, con él al inicio, pero ya después empezamos a ver el present simple ya con los verbos simples, right? Cuando poníamos third person, right? Third person, empezamos a ver todo eso. Yeah. Sería con el do y el does. Sí, eso vi en el, cuando la volví a hacer, que la puso, la corregí, y vi que no andaba muy perdido, solo en gets, que no la puse la S, pero lo pensé. Pero dije yo. All right, but no sé qué le agregué. Ah, sí, el is le agregué. Yeah, el is, like what? Sí. All right, let me see. Okay, Ramirez, get ready for tomorrow, okay? You're doing good, va bien, so don't worry. And just a little bit more practice, and I'll see you tomorrow, okay? Okay, sí estaba perdido también con el do. Con el do. No me acordaba que sí. Tenía que ponerlo. Eso es otra cosa que... Yeah, con el not. Con el uh-huh. not. Uh-huh. Right. So, por lo menos ya se las hice. Y ahí nomás es que le pongas una nota para que lo tengas, porque ahí está. Pregunta, negativo y afirmativo. Ahí están las tres. Última pregunta. Para hacer una respuesta simple, o present simple... siempre tengo que agregar el do, ¿verdad? Yes. Si vas a hacer pregunta, yes. ¿El do o el does? El do sería, el do, does, sería en vez del verb to be. Es I am, is, are. Que yes. Es el ese me equivoqué. All right, I think your connection went out. Ramirez. Okay, if you can hear me, I'll see you tomorrow. Have a great night. Bye-bye.